Qué barbaridad, ya saben ustedes, seguimos algunas cuentas de Twitter, les traigo un tuit, dice, durísimo golpe al tirano Nicolás Maduro en Venezuela. El Instituto Casla solicita una orden de arresto contra Maduro a la Corte Penal Internacional. Lo acusan de mantener una represión sistemática y generalizada para perpetuarse en el poder. Una orden de arresto a la Corte Penal Internacional. Claro, para nuestros televidentes decirle que Casla es la herencia de un cintán de Chequia que fundó la época de Havel. Václav Havel. Entonces, en enero de este año, del 2024, Maduro dio orden de perseguir a la directora de Casla allí en Venezuela, tuvo que sacar una nota oficial en defensa de la directora y tal, ¿no? Entonces, claro, un instituto, un think tank de esto de pensamiento, sobre todo sobre la democracia internacional, parecido a la Fundación Carter, al Centro Carter, bueno, pues claro, ha sacado, porque en el informe que ha sacado del 2023 y principios del 24, claro, la violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido terrible, ha sido terrible. Bueno, es que poco más se puede decir, lo único que... Es decir, cuando hay, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Desde luego, lo que de entrada, si no quieres enviar ahí tanques, ni barcos, ni nada, no quieres intervenir sobre el terreno, porque entiendo que es una situación explosiva, donde ahí están todas las peores compañías que te puedes imaginar. Está China con unos intereses muy fuertes en la zona, están todos los malos, por así decirlo. Pero desde luego lo que no puedes hacer es contemporizar. Tú no puedes andar porfiando de que si este gobierno hay sospechas de que pudo haber pucherazo. Mire, es evidente que les han robado las elecciones. Y han perdido, y han ganado los otros con un 70% de los votos, teniendo en cuenta que a toda la diáspora, que son 8 millones, no los han dejado votar. O sea, que si les dejan votar... Es que yo creo que no sacan ni el 2% de los votos. La verdad es que resulta bochornoso, vergonzoso y sobre todo profundamente vomitivo.